TV5 Noticias. La Contraloría General de la República realizó una auditoría de seguimiento a la vía Bogotá-Villavicencio, la misma que presenta deslizamientos y cierres continuos. Marta Angélica Martínez, contralora delegada del sector de infraestructura, mencionó los hallazgos encontrados por el organismo de control. La Contraloría evidenció 8 hallazgos, entre ellos 2 fiscales por valor de 2.000 millones de pesos, 1.800 millones por el pago de la comisión de éxito al estructurador de la iniciativa pública y 150 millones por remuneración al panel de amigables componedores sin existir controversia. La entidad destacó además que se encontraron irregularidades en la escogencia de 2 iniciativas para la doble calzada del proyecto. La primera, es decir, la pública, contemplaba todo el corredor para llevarlo a doble calzada con el recaudo de los peajes del corredor, del mismo corredor. Y la iniciativa privada, es decir, el sector 3 entre Chirajara y Fundadores, también contempla la financiación con el pago de todos los peajes del corredor. Dentro de los contratos vigentes únicamente se toma en cuenta los mantenimientos básicos, pero no soluciones definitivas. Digamos, los contratos que están vigentes y los que se están ejecutando no contemplan las soluciones definitivas para el corredor, teniendo en cuenta el alcance que se determinó, el compromiso de todos los peajes sobre el corredor, pero además que no se tuvieron en cuenta los puntos críticos que son objeto de deslizamientos y que tienen a la vía paralizada temporalmente. Siendo así la situación, la Contraloría trasladará los hallazgos a las entidades correspondientes para adelantar rutas de acción y brindar de esta manera soluciones adecuadas.